Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer comida vacacional para cuando llegues de ir de viaje o a algún lado y pues no puedas atender a tus peces bien o no puedas estar ahí. Y pues en vez de que te cueste 23 pesos un pececito así que venden en los mercados que según es comida vacacional, que viene mejor y todo eso, usa tu comida favorita que por ejemplo puedes usar pellets, hojuelas, lo que quieras. Los voy a enseñar, permítanme, nada más déjenme ir por ellos. Bueno, pues mi marca favorita para mis peces, ajolotes y los goldfish y la koi es esta. Bueno, pues lo que vamos a hacer es la premium. ¿Dónde está? Ah, está. Premium. Pues, ¿cómo ven esta calidad, amigos? A ver, perdón. Grabar desde YouTube. Está bueno, vamos a comenzar metiendo nuestra jeringa con poquitos pellets, los que vayamos a querer, depende del tamaño de nuestra comida vacacional. Entonces pues vamos a hacer esto. Vamos por agua. Aquí tengo mi agüita. Entonces lo que vamos a hacer es, para los peces tenemos que agarrar aquí, jalar hasta que saque todo el oxígeno, ven. Y que se vaya regresando de poquito en poquito. Y hasta que se regrese de jalón es donde ya vamos a obtener eso. Déjenlo hidrato bien. Vean cómo va subiendo más. Ya está bien hidratado. Entonces lo que vamos a hacer es esto, amigos. Lo normal que tendríamos que hacer, amigos, sería dárselos así completos. Pero si vamos a ir de viaje, por ejemplo, tenemos que presionar. A ver, presionar hasta que se haga ahí la pelotita. Ya, ahí está. Vamos a retirar. Se le salió el chuponcito. Retirar. Y vean. Ahí está, amigos. Ahí está. Nos va a quedar así. Y ahora lo que vamos a proceder es hacer esto. Aquí donde esté el rayo de sol, vamos a ponerlos a que se sequen bien. Por ejemplo, vean este, aquí ya se está secando más o menos, pues debe de quedar como unas tipo galletitas, depende del grosor que quieran, y pueden hacerlo con una jeringa más grande. Pueden ser como bocadillos para los ajolotes, como galletitas como para nosotros. Y se los puedes dar como galletas, como etcétera. Pues, aquí está el Tonatiuh. Ahora estoy grabando desde YouTube. Pero pues, a ver, vamos a ver si le puedo parar y poner una imagen o guardarlo. Y pues, aquí están nuestros morillos. Y pues bueno, esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.